Sánchez y Feijóo avanzan en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Rusia bombardea Kiev y otras partes de Ucrania y el Ministerio de Igualdad pierde funcionarios. Todo esto te lo contamos en una nueva edición de Sumario de Tarde, el podcast de actualidad de The Objective. Hoy es lunes 10 de octubre de 2022. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, avanzan en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero las posiciones están aún muy alejadas. Ambos políticos se han reunido este lunes, un día después de que Carlos Lesmes hiciese efectiva su dimisión. La cita, que se ha prolongado durante 3 horas, ha contado también con la presencia del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Política Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons. Este avance se ha producido en parte por la renuncia del Partido Popular a despolitizar de forma inmediata el Consejo General del Poder Judicial. Ahora la prioridad es cerrar un acuerdo, por lo que se producirá un nuevo encuentro entre Bolaños y González Pons. En internacional, hoy Rusia ha sorprendido al mundo bombardeando Kiev, algo que no había hecho desde que empezó la guerra. Putin intensifica así sus ataques con bombardeos contra varias ciudades ucranianas, entre las que está la capital, que dejan varios muertos heridos, según ha confirmado el presidente del país, Volodymyr Zelensky. Las autoridades locales han confirmado hasta ahora la muerte de 13 personas. Hoy, además, en The Objective publicamos que uno de cada 3 funcionarios de Irene Montero ha pedido el traslado a otro ministerio. Así se desprende del documento que ha obtenido este periódico, facilitado por el portal de transparencia, que demuestra que uno de cada 3 empleados de su ministerio se ha fugado en lo que va de legislatura. Mientras que en la actualidad trabajan a las órdenes de la líder morada 148 personas, 55 ya han pedido el traslado a otro organismo del gobierno. Esto, en algo más de 2 años y medio, supone la marcha de, como mínimo, un funcionario al mes. Con esto lo dejamos por hoy. Lee estas y otras muchas noticias en theobjective.com. Mañana volvemos.